querido Jorge Ramírez, el amigo de Pompeya. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Vení de los chinos? Sí. ¿Vení de los chinos? ¿Qué haces? No, no, no. ¿Qué vino? Es un pequeño regalo para ustedes. Y también para la tribuna. Tengo caramelos. ¿Qué hay ahí? A ver, ¿qué trajiste para todos? No entiendo. Caramelo. No entiendo. Caramelo. ¡Ay, caramelo! ¡Ah, bueno! Ah, bien, ¿eh? Le dio sumó puntos, ¿eh? Sumó puntos con esto, ¿eh? Bueno, gracias, Jorge. Sí, acá también, ¿eh? Gracias. ¡Qué amor! Gracias, Jorge. Acá, ahora vamos a repartir. A mí con la comida me compran. Caramelo. A la tribuna también. Está bien, quedó bien, ¿eh? No cambio. En vivo. Ajá, caramelo. Reparte chupete. Che, viniste a cantar, digo. No, pero está bien. Lo que pasa es que como vos no te trajo nada, es por eso. Es verdad, es por eso, enojado, Marta, es verdad. Me pasó de largo, ¿viste? Como el hambre caído me pasó. Jorge. Escuchame, guardale para Alejandro. Para Alejandro, guardale. Sigue de largo, loco. Jorge, dame la bolsa. ¿Me dijo? Dame la bolsa porque si llegas a cantar mal, ya sé lo que voy a hacer con la bolsa. No, ojo. Escuchame, Jorgito, ¿qué tema vas a cantar? Bueno, primeramente quiero agradecer a todos ustedes por darme esta oportunidad de cantar hoy. En el low, por favor, en el low. Muy feliz. Estás feliz. Que me hayan llamado nuevamente. Gracias por los regalos. No, está bien. No. Es un cariño para ustedes. Con todo el cariño. Para Pablito, un capo, ¿eh? Un capote, Pablito. Bueno, todos son los mejores. Lo que tiene en la boca. Bueno, hoy voy a cantar un tema de... No sé si se les gusta, de Volcán, esa malvada. ¿Te puedo pedir un favor? ¿Podés acercar un poquito más el micrófono? Gracias. Bueno. Ahí está. Voy a cantar el tema de ese, de Volcán, esa malvada. Ah, esa malvada. Sí, no sé si está bien o no. Dale, sí. Bueno, adelante. Un, dos, tres. ¿Cuánto daño me has hecho? Con mi cariño jugó. ¿Cuánto daño me has hecho? Todos mis sueños quebró. ¿Cuánto daño me has hecho? Por otro amor me has dejado. Y ahora vuelves llorando a implorar mi perdón. Ya no me importa su desconsuelo. Que llore, esa malvada. Que sufra, esa malvada. Que llore, esa malvada. Que pague el daño que me causó. Que llore, esa malvada. Que sufra, esa malvada. Que llore, esa malvada. Que pague el daño que me causó. Para, pam, pam. Se nos muere Rosita. Para Rosita. ¡Vamos! ¡Se suicida Rosita! Nos superó esta situación, chicos. Realmente nos superó y no votó nadie. ¿Cuánta energía? Claro, la verdad que... Ni los caramelos te salvan, Jorge. No votó nadie. Es verdad. El tema que no cantaste, lo recitaste al tema. Yo le pido a la promoción si me pueden poner el tema de Montana. ¿Qué será? Con la pista. Te lo canto, no hay problema. Ah, mira. Exigente. ¿El tema de quién? Claro. Bueno, a ver, cantó otra así votamos. Nos dejó a los nadados. Cantá otra canción así, vemos. Cantala, él quiere cantar un tema de Montana, que justamente, bueno, Elio va a estar en un ratito con nosotros. Sí. No tenemos pista, lo tenés que hacer. Montana, ¿qué será tampoco? No. Cantalo capilla, papá. Es un karaoke, esto que me pides, sí. Bueno, no, por favor, es un programa de televisión. Vivo. Un tema romántico, digamos. Bueno, el que quiera, Jorge, cantá que van a votar. Aquellos besos que te di. Jamás se borrarán de ti. En vivo. Porque has nacido para mí. Y yo he nacido para ti. Aquellos besos que te di serán la luz de tu vivir. Cuando no estés cerca de mí, recordarás y llorarás aquellos besos que te di. Y aunque otros labios besarás, tú nunca, nunca olvidarás aquellos besos que te di. Bueno, ya estaríamos aquí. Perdón. Bueno, gracias.